¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Actual Foot, las informaciones sin relleno y verás, Bolivia tiene 34 convocados de cara a los partidos ante Venezuela y Chile por eliminatorias. La concentración está prevista que se inicie el martes 4 de enero en la ciudad de La Paz. El seleccionador César Farías llamó a 3 arqueros, 11 defensores, 9 mediocampistas y 11 delanteros, quienes deben comenzar la concentración el martes 4 de enero, en la ciudad de La Paz. Nuevo andaluz, el Club Real Tomayapo anunció la contratación del delantero español Bruno Pascua como refuerzo. Pascua se reencuentra con Víctor Hugo Andrada, quien lo dirigió en Guavirá. Óscar Valdomar se va de Blooming a Nacional Potosí. El lateral derecho fue anunciado oficialmente como refuerzo del equipo Rancho Guitarra. Paul Arano retornará a Blooming por la temporada 2022. El volante Paul Arano regresará a Blooming por la temporada 2022, después de militar por 2 años en Wilstermann. Riquelme es de Always Ready. El presidente de Always Ready, Andrés Costas, confirmó la llegada del delantero Marcos Riquelme al cuadro millonario. Con esta llegada, el Conejo Arce podría continuar en la banda roja. Jean Jairo Mosquera dejó Guavirá y Sporting Cristal le da la bienvenida. El delantero colombiano llegó a un acuerdo con el club peruano, que dirige técnicamente su compatriota Roberto Mosquera. Prieto y Ríos refuerzan a Universitario de Vinto. Josué Prieto, ex San José, jugará en Universitario de Vinto. Y Kevin Ríos se convirtieron este viernes en los 2 primeros refuerzos de Universitario de Vinto, con miras a la temporada 2022 de la división profesional. Uno más para el Azucarero. El experimentado delantero Luis Leal, de 34 años, de nacionalidad santotomense, es oficializado como refuerzo de Guavirá. La Pantera llega proveniente de Sol de América y jugó en Cerro Porteño, Newell's Old Boys y Solos de Tijuana, entre otros. Nacional Potosí renovaron a Cristian Álvarez e incorporan al lateral Óscar Valdomar, cual su último equipo fue Blooming. Bogotá, el cuartel general de Bolívar en su pretemporada. Si no existe ningún contratiempo de último momento, el primer plantel del Club Bolívar se trasladará a Bogotá, Colombia, el próximo 4 de enero para comenzar su pretemporada de cara al inicio del torneo Apertura y la Copa Libertadores. Guavirá promete un fichaje bomba. Una bomba en el mercado de pases hará estallar el Club Guavirá, según su presidente, Rafael Paz, que aseguró el fichaje de un atacante que siempre jugó en primera división del fútbol argentino. Comparte, suscríbete y activa la campanita para estar bien informado.